Bueno, amigos, miren, la milpa, qué bonita está. Ya falta poco para que tengamos elotes. Cuando ya estén los elotes, vamos a cortar unos poquitos para hacer diferentes preparaciones de los elotes, ya sea un elotamal, ya sea esquites, en fin, hay un sinfín de comidas que podemos utilizar el elote. Pero ahorita que está la milpa grande, vamos a hacer unas corundas. Nosotros en el estado de Veracruz le llamamos chocos, es un tamal blanco, pero en diferentes partes las conocen como tamales nejos. Pero la idea es cortar las hojas y enseñarles el procedimiento de la receta. Miren, nuestro chefcito nos va a cortar estas hojas. Y miren, pásamela. Miren, la hoja que necesitamos es así. Ahorita les explicamos cómo va a ser el procedimiento para hacer estos tamales. La idea es hacer estos tamales para que ustedes vean qué rico saben y que también podemos utilizarlos de diferentes formas y usar las hojas. Hay muchísimos lugares donde tienen diferentes nombres este tipo de tamales para acompañar a un guisado. Entonces vamos a ver cómo corta. Por allá lo vemos cortando. Por ahí está cortando. Y si ustedes aprecian cómo está toda la milpa. Está bien grande y bien bonita. Y cuando esté todo bien listo, vamos a hacer unas tamales de elote. Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eli. El día de hoy vamos a hacer unas corundas estilo michoacanas. Nosotros vivimos en el estado de Veracruz y hacemos algo parecido que se llaman chocos. Esos chocos los acompañamos con mole. Estas corundas michoacanas las acompañamos con una salsita de queso. Estas hojas son las hojas de la milpa. Estas hojas de milpa son las que están en el maíz. Ahorita es temporada de que está cosechándose el maíz y también dentro del video van ustedes a ver de dónde y cómo las cortamos. ¿Ok? ¿Les enlisto los ingredientes? Yo voy a hacer poquitas, generalmente hago nada más para nuestra familia. Nuestra familia es de 3. Vamos a ocupar 1 kilo de masa. Esta masa es masa nixtamalizada, la podemos comprar en el molino de nixtamal para hacer las tortillas. Si ustedes no pueden encontrar masa de este tipo, la podemos hacer con maseca. Por cada kilo de masa vamos a ocupar 300 gramos de manteca de cerdo o manteca vegetal. Claro que con manteca de cerdo sale más rica. Una cucharada de royal o polvo para hornear, una cucharada de sal. Si la masa está muy dura, podemos utilizar caldo o agua, pero generalmente esta masa es durita, no necesitamos mucha agua, mucho caldo. Para nuestra salsa de queso vamos a ocupar 2 chiles, media cebolla, 2 ajitos, que por aquí andan, 2 ajitos, 4 tomates, y 1/2 kilo de queso para hacer nuestra salsa y acompañarla. También vamos a acompañar para probar con media crema.
pimienta al gusto, unas ramitas de cilantro. Ahora, yo les decía que en el estado de Veracruz nosotros hacemos chocos, parecido a esto que es las corungas, pero lo usamos para comerlo con mole. Aquí tengo pasta de mole, que también les voy a enseñar cómo lo probamos y con nuestro mole. Entonces vamos a empezar nuestro procedimiento. Lo primero es a cremar nuestra manteca. Lo vamos a hacer a mano para que tenga mejor sabor. Yo repito, 300 gramos de manteca para un kilo de masa. Y esto lo vamos a batir y a batir así con la mano. Vamos a batir hasta, mire, ahorita está cafecita, la tenemos que tener blanca. Podemos utilizar la batidora para hacerlo más rápido, o podemos ponernos guantes también para poder batir la manteca, pero considero que así sale más bueno. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser a cremar nuestra manteca. Y aquí batimos y batimos y batimos. Mire, entre más batamos lo que es la manteca, se pone más cremosita. Miren la textura que ya tiene la manteca. Y también se esponja un poquito, se le hacen burbujitas de tanto batir. Para mí, este es el sabor, la consistencia del tamal, de cualquier tipo de tamal que nosotros hagamos. Si batimos bastante lo que es la manteca, salen porositos, aún sin echarle royal. En esta ocasión le vamos a poner royal, pero si ustedes no tienen royal y quieren hacer sus tamales, batan y batan y batan y batan la manteca y van a ver que diferencia es de los tamales, lo porosito que queda. Así que hay que darle, siquiera una, así con la mano, siquiera una media hora, para que nos quede esponjosito. Si ustedes van a ver cómo queda esta manteca después de tanto batir. Miren, ya pasó suficiente tiempo de la batida. Ahora le vamos a agregar la masa y también vamos a integrar la masa de poquito y vamos a batir. A todos los grumos que tiene la masa se los vamos a ir desbaratando de a poquito. Lo integramos en la manteca.
Miren, les vamos a agregar, esto es como media cucharadita de royal, y para empezar, media cucharadita de sal. Y vamos a seguir batiendo. Miren, la masa ya no necesitó agua, no necesitó caldo. Así tiene que quedar esta masa, durita. Hay que seguir batiendo porque royal generalmente se hacen bolitas, entonces para que no se nos quede en un solo lugar, batimos y probamos de sal. Tiene que estar presente la sal porque como se cocen a vapor, para que no salgan insípidas. Y le damos otra batidita más. Pero miren, la masa ya está, no se nos pega en las manos, ya lo batimos lo suficiente. Vamos a agarrar una bolita. Hacemos una bolita de masa. Aquí es del tamaño que ustedes gusten. Pero antes, miren, la hoja, que es la hoja de milpa, la vamos a hacer aquí, que vamos a doblar para que quede suavecito. Esta hoja ya está lavada. Simplemente que le vamos a hacer es y vamos a buscar las hojas más grandes. Ya, repito, ya están limpias. Aquí le vamos a cortar un pedacito porque está rota la hoja ahí. Y la vamos a doblar aquí así. De manera de que no se rompa. Nada más que esta parte de en medio, a ver si se aprecia ahí, se ponga suavecito. Suavecito, porque como la vamos a enrollar, para que no se ponga pieza. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la hoja? Miren, esta hoja, esta bolita de masa que ya teníamos aquí, podemos enrollar, ya no se nos pega en la mano, del tamaño que ustedes quieran, la ponen aquí. ¿Ok? Le dobla aquí en medio. Y la vamos a hacer sesgadita, como si fuera un triángulo. Entonces ustedes tienen que ir acomodando su hoja a que les quede un triangulito. Por eso es importante primero doblar esa hoja. Y esta colita se la vamos a poner aquí en medio. Vamos a poner aquí. Y jalamos para que apriete. Así. Un triangulito. Vamos a hacer otro. Con su bolita de masa. Del tamaño que ustedes quieran. Repito, ya no necesitó agua, no necesitó caldo. Ponemos su masita y enrollamos. Pero vamos a enrollar que quede sesgadita para hacer un triángulo. Miren, doblamos aquí, doblamos en medio, volvemos a doblar acá en medio, jalamos, miren, ahí va nuestro triangulito. Esta colita se la metemos aquí para que amarre, la sacamos del otro lado y esta colita, que fue lo último, va a jalar la hoja para apretar. Mira, ahí está. Apretadita. Ya está hecha nuestra la hoja. Entre más tierna esté, menos dura está de aquí de en medio. También he visto que en Guerrero, por ejemplo, a estos tamales
les dicen nejos, pero es exactamente lo mismo, es una masa simple, es una masa blanca, y enrollamos así para que se nos vaya haciendo nuestro triangulito. Ahí va. Y hacemos otro doblez acá. Y ahí va el triangulito. Miren. Si le salen cuadrados, no importa. Lo importante es el sabor. Miren, ahí está nuestro triangulito. Metemos esta hojita, que es la colita. A desenrollar tantito, metemos la colita. Ahora sí, apretamos y ahí está, nuestro tamalito. Miren, en triangulito, así como este. Miren, aquí tenemos otro que está en forma de triangulito. Vamos a hacer todos. En realidad nos van a salir muy pocos, porque es poquita la masa, pero eso depende de la cantidad de masa que ustedes hagan. Repito, simplemente es duplicar, triplicar la cantidad de masa para los ingredientes. Miren amigos, ya terminamos, nos salieron poquitos porque, repito, nada más es un kilo de masa. Lo vamos a poner a la lumbre, en el nombre sea de Dios, que nos salgan deliciosos. Están a vapor, vamos a ponerlas a cocinar. Más o menos, como son poquitos, les vamos a dar 45 minutos y los vamos a revisar. Entonces, ponemos nuestros tamales. Miren, ya terminamos, vamos a la estufa. Estas hojitas que nos sobraron, se las vamos a poner aquí arribita. Se las vamos a acomodar para que guarden más el vapor. Esté más rápido, no se les salga el vapor por ningún lado. Le podemos poner una bolsita también para que guarden el calor. Mi vaporera es chiquita, pues porque son poquitos tamales, ¿verdad? Bueno, con eso, y le vamos a poner su buena tapa. Sí, y eso hace que apriete. Y miren, ahí está. Le vamos a dar 45 minutos. Voy a poner a hervir tomate, cebolla, un pedazo de cebolla, y mis chiles jalapeños, chile verde, puede ser verde, serrano, de árbol, para hacer mi salsita de queso. He cocido mi tomate y mi chile, lo voy a licuar para hacer mi salsita.
está caliente, así que hay que tener un poquito de cuidado para que no se vayan a quemar. Aquí le ponemos el chile. Ahí tiene una colita. Ahí tiene colita. Chile. Este no tiene. Con una poquita de agua donde se cocieron, poquita. Aquí mismo le vamos a agregar el cilantro para que tenga un mejor sabor. Este cilantro es cilantro criollo. En mi cacerolita le voy a poner una cucharadita de manteca. Podemos ponerle aceite. Yo le voy a poner manteca pues porque vamos a comer esos tamalitos que están bien buenos, que ya están casi. Todavía les hace falta un poquito, pero están cocinándose ahí. Bien bonito. Vamos a esperar a que esta manteca esté lista. Ya está caliente mi manteca y le vamos a agregar nuestro tomatito para que se vaya sofriendo, se vaya cocinando. Me gusta agregarle un poquito de pimienta. Le vamos a agregar media cucharadita de sal, porque el queso es un poquito saladito. Vamos a esperar a que esté bien sofrita esta salsita para acompañar. Miren, mi salsita pica un poquito, pero está bien rica. Con este picorcito le vamos a quitar el picor con los tamalitos. Ya está bien sazonada. Aquí le vamos a agregar nuestro queso. Y le vamos a apagar. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el queso se funda. Que esté así entero el queso. Entonces, aquí le apagamos y esperamos a que estén nuestros tamalitos, nuestras corundas. Amigos, miren, ya están nuestras corundas. Vamos a probar. Vamos a probarlas. Miren. Ahí está. Qué rico. Bueno, miren, yo les explicaba, esta receta la vamos a probar aquí así primero. Esta salsita es una salsita de queso. Le vamos a poner salsita. Podemos hacer una salsita también con chile poblano y ponerle lo mismo, tomate, cebolla, ajo. Es sencillita la salsita. Y le vamos a agregar media crema. Vale. Nosotros en el estado de Veracruz hacemos unos tamales parecidos. Pueden ser también en hoja de milpa o pueden ser en hoja de maíz. Y los probamos. Los hacemos generalmente
para acompañar el mole. Estas son corundas michoacanas y aquí podemos ver esta que es choco con mole. Entonces vamos a probar esta que es la receta principal. Están bien ricas, bien suavecita la masa, con mucho sabor. El picorcito de la salsa lo enriquece más el sabor que tiene el tamalito. A lo mejor es un tamalito que en diferentes partes se llama de diferentes maneras. Yo los he visto que también en el estado de Guerrero se llaman tamales nejos, que nada más es un tamal así de pura masa y se acompaña con salsas de diferentes sabores. Delicioso. Y también lo probamos así nosotros en el estado de Veracruz, un tamal blanco con un poquito de mole. Y también exquisito. Ya tenemos la receta en el canal del mole. Vamos a hacer el enlace para que ustedes vean esta preparación. Pues amigos, no me queda más que despedirme, agradecerles la presencia al canal, pedirles que se suscriban, que me manden una manita arriba, que me manden sus comentarios. Muchísimas gracias. Uy, espérenme. Nos vemos en la próxima. La media crema con estas, estos saben muy bueno, le da muy buen sabor la media crema a esto. Muchísimas gracias. Aprovecho.